¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Es para mí una alegría, una bendición de parte de Dios de poder una vez más viajar desde Pichicolo rumbo a Yacara, cruzando las islas australes. Felizmente con un día de sol, pero la sensación térmica es aproximadamente acá encubierta en el barco de unos 4 grados con mucho viento sur polar, pero no hay como disfrutar la creación de nuestro Dios y sin duda alguna disfrutar estas maravillas de nuestro hermoso Chile. Acá, como ustedes pueden apreciar, vamos entrando a mar abierto. Hay olas bastante ya altas. Es probable que el viento esté sobre los 50 kilómetros por hora. Y si ustedes se pueden apreciar, estoy en la proa del barco y está corriendo bastante viento. Miren ustedes lo hermoso que es nuestro país. Allá podemos ver a lo lejos el volcán Chaitén, que es una verdadera maravilla verlo desde el mar. Hay bastante viento en la proa del barco, en las olas, algunas de 1.5 metros aproximadamente, con cambios de alta temperatura. Las olas, pero ustedes pueden apreciar con bastante viento. Yo hago estos videos para que ustedes conozcan nuestra patria gloriosa, hermosa. Ya salimos a mar abierto y ustedes pueden ver un gran oleaje. Yo he pasado en estos lugares en pleno invierno, donde sí que es alta la inclemencia del tiempo. Acá en este instante el rocío del mar, de las olas, es intenso. Y acá voy disfrutando este hermoso y bello paisaje de nuestro sur austral de Chile. Gracias a Dios porque una vez más su misericordia me trae hasta estos lugares, el sur de nuestro Chile. Hasta que me haya ayudado Jehová, voy a tener que entrar a refugiarme del viento y de las olas. Y ustedes, como pueden apreciar, estamos dejando las islas allá atrás, Pichicolo, y ahora ya estamos acá haciendo más